Pitágoras se instaló en Crotona, que está a unos 50 o 100 kilómetros de Sibaris, y presenció ese proceso tremendo donde Sibaris cayó en manos de un tirano, de un demagogo, que lo que dijo es: vamos a expropiar a los 500 más ricos y a vivir de ellos. Y efectivamente lo hizo, y los 50 más ricos o 500 se refugiaron en el templo a no sé qué dios o diosa de Crotona, como suplicantes. Entonces, pronto se dio cuenta el tirano, se llamaba Telis, de que se había quedado con poco, porque los 50 o 500 expulsados en realidad eran know-how, no, sus propiedades no eran nada. Lo importante eran las relaciones que tenían y que se podían poner de mediadores en operaciones, sobre todo de barcos, como armadores. En un año así se habrían empobrecido a toda velocidad debido al cese de las importaciones y exportaciones producido por su acto. Pero eso es uno de los primeros actos de esta mentalidad tan curiosa de que no puedes llegar a rico sin fastidiárselo a otro, ¿no? Que es la idea que tienen los pueblos no laboriosos de la riqueza. Ellos no comprenden la productividad del hombre libre, la inventividad, la capacidad que tiene de verdad sacar oro debajo de las piedras, que solo la tiene el laborioso.